Como parte de Rume y trazando el objetivo de desarrollar estos espacios de trabajo, se presentaron dos salas simultáneas. En ellas se habló de temas diversos como las oportunidades y desafíos para la industria de la leche, el punto de vista del consumidor, el factor humano, el uso de enzimas en el ganado y la importancia de los minerales traza. Porque yo sí quiero que el ganadero, que el consumidor que vive preguntando de dónde viene mi leche, cómo tratan esos animales, quiero saber más acerca de eso, que él sepa que en esta leche que yo, que me hice mi cafecito, mi cuestión, ahí va tecnología de bajo impacto al medio ambiente. El gran tema, David, es que así como ya viene pasando hace años, o sea, el productor tiene que ser cada vez más eficiente, producir más, por menos área, por menos alimento. El doctor Silvio Miranda, fundador y presidente de la firma Dairy Feeds, detalló en Rumia, luego de puntualizar que la producción de leche en Latinoamérica representa el 11% del total mundial, cómo, a través del uso de minerales traza orgánicos, se está respondiendo a las necesidades tecnológicas de la producción, con una nueva terminología, nutrición de precisión. No todos los minerales orgánicos son iguales. Y la naturaleza nos ha dicho a nosotros que los minerales proteinatos son los que más se absorben y van a tener un impacto positivo en la salud, productividad y reproducción animal. En este tema, aplicado para la ganadería de carne, Winston Giardini, quien es el gerente de ventas para rumiantes de Alltech en Brasil, especificó la ganancia que se obtiene en la producción solamente al suplementar con minerales traza orgánicos. Aquí en Brasil tenemos trabajo en haciendas de hace 4 o 5 años, en donde ganamos 40, 41 kilos de ternero por vaca en producción. O sea, esto es un número increíble. O sea, y solamente porque cambiamos los minerales inorgánicos por minerales traza orgánicos bioplásticos. Finalmente, respecto al uso de las enzimas, dentro de Rumia se analizó su potencial en la ganadería. Los animales ponen 8, 10 kilos más de carcasa, aunque no gane más peso diariamente total, pero pone más carcasa. Y ahí sí empezamos a entender que la manera como abordamos enzima para rumiantes es distinta. Para cerrar este ciclo de trabajo de Alltech, concebido como un espacio virtual que le permitió a la comunidad ganadera de América Latina analizar los últimos modelos de negocio, el doctor Silvio Miranda fue enfático en su resumen respecto a la nutrición de precisión. El que se acerque más a cómo fue diseñado, cómo la naturaleza diseñó ese mineral, a ese es el que yo le voy a apostar. Mientras que Winston Giardini concluyó este Rumia con su visión respecto a la nueva generación de ideas, apostando por estrategias diferentes que harán frente a las tecnologías y tendencias que están dando forma al futuro de esta industria. Nosotros, como una compañía de ventas, como todas las compañías de ventas, necesitamos de tener contacto directo, personal con nuestros clientes. Eso es algo importante, más que nada, para que tú puedas contar una nueva historia. Tú tienes que estar cerca, pero tú puedes empezar esta nueva historia de una manera virtual.